Me gustaría destacar que mantenemos los principales eventos, como puede ser el de la Puerta Mágica. Recordamos una estructura gigante de madera con casi 1 millón de bombillas LED y que proyecta distintos espectáculos en los cuales se alternan los juegos de luces con la música y este año también como novedad con imágenes que lo van a hacer todavía mucho más real y mucho más atractivo. Otro de nuestros principales eventos también lo mantenemos y es el que se encuentra o que se proyectará detrás de donde nos encontramos en la torre de la iglesia de la Plaza Mayor. Se denomina Fantasía de la Navidad. El año pasado fue el primero y este año le hemos dado una vuelta de tuerca y creo que también va a ser muy muy atractivo. Aparte de eso, pues como el año pasado fueron además unos de nuestros embajadores, el grupo Canta Juegos también actuará a lo largo de las mágicas navidades en un evento un jueves pensado por y para los más pequeños. Pero como decía, aparte de estos grandes espectáculos o de contar también con la noria, que ya viene siendo tradicional tener una gran noria en las mágicas navidades, pues hemos querido también crear nuevos espacios, ¿no? El principal de ellos, me gustaría destacarlo, es Navidad Aventura y es un espacio donde se encuentra, entre otros, la noria, pero además de ellos, pues grandes atracciones donde los más jóvenes, pero también las familias podrán disfrutar. También habrá dentro de esta Navidad Aventura pues importantes exposiciones muy novedosas, como pueden ser la de Animales del Arca o como puede ser también la de Superhéroes. Aparte de ello, como os decía, pues hemos creado otro paseo que le hemos denominado Boulevard de la Luz y que también con un montón y con miles de bombillas LED pues harán juegos de luces que crearán un entorno y una fantasía única para disfrutar, como decía, con vuestros familiares o con vuestros amigos. Me gustaría también destacar que las mágicas navidades, como había dicho, es un evento idóneo para disfrutar de la mejor compañía posible. Como os he dicho, fuimos declarados de interés turístico regional y aparte de ello, la primera capital europea junto con la ciudad de Lieja. Por tanto, esa presentación creo que también hace muy atractivo el invitar a todos los visitantes que quieran acudir y sobre todo también pensando en nuestros vecinos, en nuestros vecinos torrejoneros que puedan disfrutar con todos sus familiares y por supuesto recibir a muchos invitados. En definitiva, un evento que se invierte un dinero público, pero que ese dinero se genera al menos 10 euros por cada euro de inversión pública y lo genera en el ámbito privado. Ojalá todas las inversiones que se realizan en nuestro municipio o en nuestro país generen tanto dinero en el ámbito privado, que es quien se encarga de generar actividad económica y sobre todo empleo, que es lo que más hace falta en nuestro país.